13 de abril del 97, y como tú bien dices, Ronaldo y Figo en el Barça de Bobby Robson, y enfrente el Atlético de Madrid de Radomir Antić, dos equipazos en una temporada en la que se vieron seis veces, se vieron en la Supercopa ida y vuelta, en Copa ida y vuelta, y los dos partidos de Liga. Déjame que diga, bueno, el partido es trepidante, o sea, he tenido que quitar jugadas... Era Pantić, ¿no? Milinko Pantić. He tenido que quitar jugadas realmente buenas, porque es que no cabían todas en un resumen de cinco minutos. Fijaos en Figo, la primera que tiene Ronaldo, en el Barça, os lo digo muy rápidamente, Bahía en la portería, Popescu, Nadal, Couto, Abelardo, es decir, la línea de Robson de defenderse con muchos... Ojo al gol de Kiko. El control y el toque. Decía la línea de Robson de defender con mucha gente, guardarse muy bien, y luego por delante, pues de la Peña a Munique, de los pocos partidos buenos que se recuerdan de Munique en el Barça, y por supuesto, como hemos dicho, Figo y Cristiano. Y en el Atleti, pues es el equipo de Simeone, de Schneider, de Kiko, ahí tienen a Caminero. ¿Qué llegador era Caminero? Ese Mundial del 94, como he visto la foto con Juanma, marca ese gol a Italia, que vamos, lo vimos la semana pasada, por cierto, ese partido. ¿Sí? El partido es vertiginoso. La Eurocopa del 96 en Inglaterra jugó fenomenal. Sí, sí, jugó bien. Aquí ahí tenéis a Munique. El partido es vertiginoso, como todos los Atleti Barça de la época. Sí, sí. Un poco, José Ángel, la idea, en la siguiente jugada el realizador apenas le da tiempo a meter la repetición y tiene a Caminero rematando. Yo ya estuve con Pantić y estuvimos hablando de cuando marcó los cuatro goles al Barcelona en el Nou Camp y perdieron. Esta misma temporada, en el partido de Copa del Rey. Ajá. Iván de la Peña. Y ojo a Iván de la Peña, porque el gol del empate es una maravilla. Era un futbolista excelente, pero yo creo que siempre de la Peña quería hacerlo más difícil en cada acción. Quizás tenía el listón muy alto él mismo, ¿no? De autoexigencia. Sí. Luego fue a Italia y no acabó de cuajar. No acabó de cuajar. Él tenía muchas rarezas. Por ejemplo, solo quería jugar con tacos de goma porque decía que si no estaba, no estaba a gusto. Fíjate ese pase. Bueno, ahí no ha estado bien. No, el error, yo creo que es Prodan. Y sí, Ronaldo, con Ronaldo no te puedes equivocar. Definiendo de esa manera tan suya, el disparito raso y buscando los palos. Siempre definí igual. Sí. Siempre. El pase no es ninguna exquisitez, sí es, no, la intención sí es muy buena, pero le queda corto el balón, ahí la equivocación es del pero central. Pero de la Peña era un centrocampista con el espíritu de los jugadores de la España de ahora. Bueno, estamos en el minuto 42, hemos visto al Barça darle la vuelta al resultado. El medio, y nos vamos a la segunda parte, insisto, con el Barça ganando en el Calderón en un partido absolutamente trepidante. De la Peña, midiendo bien los tiempos, se la da Ronaldo, se va de todos, pero le falta fuerza para rematar. Simeone es quien gol, la saca. Un palo y una... Caminero. Caminero. Buen balón de Caminero. Eso de el remate de espalda, Kiko lo hacía y muy Couto. Kiko también hizo una buena Eurocopa en el 96, José Ángel, ¿te acordarás? De... Sí. Y fíjate con qué Schneider. Saque largo de Molina, Schneider, y ahora es a Munique quien saca igualmente el balón bajo palos. Ya digo que me gusta recordar estos partidos, porque los Atleti Barça de la época eran esto. Eran sí, una locura. Uno de la temporada anterior, aquella no falla, ¿eh? Diego para Ronaldo, gol. La temporada anterior no es la final en Zaragoza, la Copa del Rey, la del 96, ¿no es? Que el Atlético Madrid le gana al FC Barcelona. Se lesiona Guardiola en el 96. No recuerdo, en la Romareda. Sí, la Romareda. Sí. Ese es el doblete, claro. Se lesiona Guardiola, sí, sí. Sí. Bueno, aquí se está cocinando la peineta que haría luego Ronaldo al fondo sur. Sí, porque estaban... Fíjate, con nada, el Atlético 4 contra 1 y Kiko que resuelve a la segunda. Sí, porque tenía pase a Simeone que estaba solo, ¿eh? También Kiko. Bueno, estamos en el minuto 63. Yo me he perdido, ¿cómo iban aquí ya? 2-3. 2-3. Este 2-3. Es el 2-3. Y justo esto con es Nadal. El minuto 63 y prácticamente en el siguiente minuto el partido se va a decantar por esta acción de Simeone. Claro, como la defensa. Ahí está claro, Figo, le pitan falta a Figo y llega Simeone y se toma un poco la justicia por su mano. Un poco bastante, hace una entrada horrible, vamos. Yo creo que ese árbitro es... Daudén. Eso, Daudén Ibáñez. Daudén Ibáñez. Por roja directa a Simeone. Sí. Sin mucha discusión, porque ya ves que se olvida del balón y directamente le atiza pues, a Luis. Pues sí que lo toca. Igual lo toca un poco. Se va a notar que son amigos. Bueno, pues minuto 74 y ya el partido se desequilibra del todo. Figo se marcha en velocidad de Santi, nah, Santi no, le agarra. No, penalti. No lo es, ¿no? Penalti y hola, segunda nada. Tarjeta amarilla para Santi. La velocidad con la que arrancaba Figo era... Impresionante. El cambio de ritmo que tenía. Gustavo, ¿eh? Cuando frenaba y arrancaba era imposible. Ahí encima roja. Segunda amarilla. Madre mía. El lanzamiento de Ronaldo y una imagen que dio mucho que hablar en aquel momento. Lo vamos a ver en la siguiente repetición. Porque se ve la tranquilidad con la que Ronaldo lanza el penalti y luego el gesto que antes mencionaba Iván hacia la grada, hacia el fondo del Vicente Calderón. El gesto es este. Corte de mangas. Corte de mangas al uso. El penalti parece muy fácil, pero
ir recto al balón y abrir la pierna como la abre él, es dificilísimo, Julio. Y el regalo de Ronaldo, Ronaldo para Figo en el 5-2. Y cuando arrancaba, yo no he visto a nadie igual en mi vida. Esta arrancaba. Imagen que yo creo que es casi para la historia del fútbol, porque esos dos jugadores estaban destinados a darle quizá muchos triunfos al Barcelona. Y fíjate que después habrá que buscarlo en estos homenajes al Calderón. Vamos a traer a los dos con la camiseta del Real Madrid, supuesto, en este mismo campo. 13 de abril del 97, y como tú bien dices, Ronaldo y Figo en el Barça de Bobby Robson, y enfrente el Atlético de Madrid de Radovan Antic, dos equipazos en una temporada en la que se vieron seis veces, se vieron en la Supercopa ida y vuelta, en Copa ida y vuelta, y los dos partidos de Liga. Déjame que diga, bueno, el partido es trepidante, o sea, he tenido que quitar jugadas... La Pantic, ¿no? Milinkovic-Pantic. He tenido que quitar jugadas realmente buenas, porque es que no cabían todas en un resumen de cinco minutos. Fijaos en Figo, la primera que tiene Ronaldo, en el Barça, os lo digo muy rápidamente, Bahía en la portería, Popescu, Nadal, Couto, Abelardo, es decir, la línea de Robson de defenderse con muchos... Ojo al gol de Kiko. El control y el toque. Decía la línea de Robson de defender con mucha gente, guardarse muy bien, y luego por delante, pues de la Peña a Munique, de los pocos partidos buenos que se recuerdan de Munique en el Barça, y por supuesto, como hemos dicho, Figo y Cristiano. Y en el Atleti, pues es el equipo de Simeone, de Schneider, de Kiko, ahí tienen a...